Gracias, Jenny. Efectivamente, un segmento muy esperado el día de hoy, Salud y Vida. Nos hemos trasladado a la clínica Cirugía Plástica Mía, donde la experta Candy Luque, que nos hablará un poco respecto a la reducción de ojeras y qué tratamientos existen hoy por hoy para poder quitar las ojeras. Veamos a continuación. Salud y Vida, en Hola Honduras. Nos hemos trasladado a la clínica de la doctora Candy Luque, hablando de temas interesantes sobre la belleza y cómo lucir bien. Y un tema tan interesante es el problema de las ojeras, que yo sé que a muchos hondureños día con día les preocupa. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Y nuestra compañera Jenny Ochoa, pues ya está lista, que va a ser la modelo de este día, para poder hacer ese tipo de tratamiento, doctora. Muchas pacientes se preocupan porque las ojeras es algo que nos molesta muchísimo. Nos hace ver más envejecidos, cansados, a veces un aspecto triste. Y muchas veces tenemos una buena alimentación y dormimos bien y afrontamos por qué tenemos ojeras. En las ojeras ocurren dos cosas. El hundimiento, por ejemplo, en el caso de Jenny, un hundimiento bastante marcado. En el caso de ella es genético, ya que es una paciente joven. Y también existe la hiperpigmentación. En este caso vamos a hacer un relleno de ácido hialurónico para rellenar precisamente esas zonas de hundimiento porque pues ha perdido grasita, por la edad y demás, entonces se van marcando. Y posteriormente vamos a hacer una sesión de láser para despigmentar también el área de las ojeras. Así que es un tratamiento bastante rápido. Esto tiene anestesia local, así que pues no va a doler y el resultado es muy bonito y casi inmediato. Hablando del resultado, ¿en cuántos días podrá Jenny ver el resultado totalmente sobre ese gran relleno que usted le va a hacer? Fíjese que hoy vamos a ver un 60 o un 70% de mejoría inmediata, pero dentro de una semana el resultado es casi a la totalidad, al 100%, porque esto brinda más volumen, humecta el área y alisa más la zona de la piel. ¿El procedimiento es súper rápido? El procedimiento es bastante rápido. Ustedes van a ver que yo lo realizo en un tiempo máximo de 15 minutos. Y bueno, es casi mágico. Yo creo que para las mujeres nos encanta, porque muchas veces, aunque nos maquillemos, se nos nota ese hundimiento y que no hayamos ni cómo hacer. Y vamos a ver, va a comparar ella un lado con el otro donde sí se realizó y donde no, y después pues el resultado final. Bueno, sin más preámbulo, ¿qué le parece, doctora? Si comenzamos con este procedimiento, y por supuesto Jenny está totalmente tranquila, relajada, porque es un procedimiento súper rápido y tampoco no es doloroso, importante mencionarlo. Bueno, estoy limpiando la zona para entonces desinfectar el área y poder hacer el rellenito en el área de la ojera, ¿verdad? El párpado inferior. A ver, doctora, vamos a explicar paso a paso porque sé que nuestros televidentes en casita nos están viendo y les interesa saber qué es lo que tienen a mano, qué le va a aplicar y sobre todo si duele. Bueno, este es el medicamento que se llama ácido hialurónico y es Volvela. Esto es un aparatito que vibra, ¿verdad? Y hace que la paciente pues se distraiga y no sienta dolor. Muchas veces puede utilizar una cánula, pero quiero ser muy precisa con las ojeras de Jenny, entonces voy a utilizar una jeringuita muy pequeñita, una jeringuita chiquitita, parecida a las que se utiliza cuando se aplica insulina, y vamos a ver pues que el resultado es muy bonito y bastante rápido. Entonces voy a comenzar a rellenar el área. Ahí podemos ver. Dentro de un momentito Jenny va a comenzar a sentir que el área se adormece, así que el resultado después es bastante rápido y es muy bonito. ¿Qué pacientes son candidatos para poder hacerse este tipo de procedimiento, doctora? Realmente
cualquier persona que desee realizarlo, lo importante es acudir a una evaluación, porque muchas veces estamos en duda si es candidata a un rellenito o es candidata a un tratamiento láser, ¿verdad? Es importante pues definirlo eso con su médico para ver un poquito de sangradito, hacer un moretito pequeñito, eso es bastante rápido. Y vamos a hacer un poquito de presión para que eso desaparezca. ¿Podría hacérselo una persona de la tercera edad? Sí, puede hacérselo una persona de la tercera edad. Realmente no tiene contraindicaciones, pues es ácido hialurónico. Y si, por ejemplo, la persona es hipertensa o diabética, sí se lo puede realizar. Eso es una pregunta bastante frecuente que yo tengo. No hay ningún problema, siempre y cuando pues amerita una evaluación previa. Entonces vamos viendo allí cómo vamos mejorando. El resultado final es a cabo de unos días. ¿No se necesita anestesia? No se necesita anestesia, eso ya viene mezclado con anestesia, el ácido hialurónico, así que pues es bastante rápido. Después de ese relleno, doctora, que una paciente se lo realice, ¿podría volverse a hacer otro procedimiento igual? Puede serlo. Esto tiene una duración que va de 12 a 15 meses, así que perfectamente ella puede volverse a someter al tratamiento. De hecho, que la mayoría de los pacientes quedan fascinados y les encanta, ¿verdad? Entonces vemos pues, un lado con el otro, si Jenny se sienta y comparamos. Obviamente hay ahorita un poquito de inflamación local, pero al cabo de unos días, pues la mejoría es casi muy evidente, ¿verdad? El cambio es notorio. El cambio es notorio, así es. ¿Cuáles son las causas más frecuentes, doctora, donde aparecen o por qué aparecen las ojeras? Bueno, las ojeras se pueden deber a muchas situaciones. La primera causa y la más frecuente es una ojera pues genética, ¿verdad? Y en otras ocasiones se puede ver a desvelos, a malos hábitos y demás, pero en la mayoría de los pacientes es porque pues es genético, y otros que nos toca madrugar mucho, eso hace que afecta, nos vayamos más cansaditos. Volumen en esto y eso la hace ver más agotada. Ahora va a llegar muy refrescada al canal. Y eso es excelente. Bueno, yo quiero comentarles que muy a menudo escucho a Jenny en horas de la mañana cuando solemos maquillarnos juntas y tiende a decir estas ojeras que aunque quiera con maquillaje no suelen taparse. Puede disimular un poco, pero no logra taparse al 100%. Y ahora, pues como ya mencionábamos, ¿verdad? La tecnología ha avanzado tanto y la medicina en sí, que hay muchos tratamientos que las personas pueden utilizar y poder regresar esa autoestima, esa felicidad que probablemente ha perdido por ciertas situaciones o por alguna malformación, o como en el caso de Jenny, que por ejemplo se sentía triste un poco con el tema de las ojeras. Claro, porque aunque ella se maquillara, se miraba bastante marcado, ¿verdad? Si él acerca la cámara y ve de este lado, la mejoría que Jenny tiene, ¿verdad? Casi es inmediato en un porcentaje. Obviamente hay un poquito de enrojecimiento, pues, de inflamación local, ¿verdad? Pero eso va a bajar. ¿Cuáles son las indicaciones? Aplicarse hielito y les dejo un medicamento para la inflamación y ya realmente mañana amanece bastante bien. Unos pacientes pueden hacer un par de rápidos. Es un procedimiento bastante rápido, ¿verdad? Por ejemplo, Jenny tenía más marcada esta ojera que el otro lado, entonces aquí apliqué más producto y por eso aquí un poquito es más la inflamación comparada al otro lado. El
paciente al cabo de una media hora después del procedimiento puede maquillarse sin ningún problema. Y eso también puede servir para los hombres, porque no solo las mujeres quieren lucir bien, doctora. Eso siempre lo mencionamos. Así es, los hombres también son candidatos a estos tratamientos. De hecho, que yo atiendo muchísimos varones, al igual que mujeres, así que ya es la imagen y la belleza es de todos, ¿verdad? Ya todos buscan verse bien y sentirse bien. Este se utiliza también en los labios para perfilar los labios. Inclusive lo que vamos a hacer con Jenny, yo creo que ahí estamos bastante bien. Vamos a esperar una semana, luego yo la voy a revisar para que se vea pues el resultado normal, ¿verdad? El resultado final. Para todas las personas, doctora, que nos están viendo y dicen, me interesa el procedimiento, me interesa lo que acabamos de ver y que el cambio, a pesar de que se acaba de aplicar el medicamento, es muy notorio. Es muy notorio. Ahorita voy a tomar unas fotitos para que veamos la diferencia entre las fotos previas que se las voy a mandar con las de ahorita y vamos a ver el resultado final. Tendría que venir a una evaluación previa. Siempre es necesario e importante esto, doctora. Es importante porque así definimos si es candidata a ácido hialurónico o es candidato a un tratamiento láser en el área de las ojeras. Que en el láser hay láser despigmentante y hay láser pseudo fraccionado. Entonces es importante ver. Bueno, voy a tomarle las fotos. Présteme, Belinda. Definitivamente, doctora, un proceso súper rápido, el cambio es inmediato, pero con el paso de unas semanas podríamos ver el cambio totalmente, un cambio radical y notorio. Jenny también se siente súper cómoda, feliz por este procedimiento que le acaban de hacer en cirugía plástica mía. Importante, doctora, hacerle siempre esa recomendación a las personas que quieran hacerse este tratamiento, que primeramente tienen que ir a una evaluación previa. Así es importante primero acudir a una evaluación para brindarle la mejor asesoría y recomendarle pues lo más indicado en su caso. ¿Cómo se siente Jenny? ¿Qué tal le pareció? Al principio les voy a decir que yo soy bien nerviosa con las inyecciones, pero el primer puyón en realidad no lo sentí para nada, igual los demás, tal vez un poquitito, pero algo que no duele, porque el aparato que tenía, doctora, lo que está haciendo como un pequeño masaje, de verdad que distrae, y no se sienten los puyoncitos, y yo ya me quiero ver, yo ya quiero ver los resultados, voy a esperar y estoy feliz. Así es. Bueno, doctora, invitándole a la población hondureña para que pueda venir y pueda hacerse este tipo de tratamiento, donde están ubicados y también sus redes sociales. Nosotros estamos ubicados en Clínica de Cirugía Plástica Mía y nos pueden seguir a través pues, de las redes sociales en dra.candiluque, Cirugía Plástica Mía, y también Dr. Luis González 1, a través de las redes sociales como Instagram y también a través del Facebook como Cirugía Plástica Mía. Y nuestros teléfonos para quienes están interesados en hacer citas y evaluaciones es el 98-880114 y el 2263-5602. Así es, bueno, vamos a mostrar también el antes y el después de Jenny para que ustedes vean que el cambio fue radical. Así que gracias, doctora, por habernos abierto las puertas de su clínica y poder informarle a toda la población hondureña que sí se puede, que sí se puede mejorar, que sí se pueden quitar el problema de las ojeras, porque sé que muchas personas en casita probablemente decían, bueno, ya me resigné, ya me quedé con mis ojeras, aunque sean hereditarias, aunque sea por muchos años de desvelo, sí hay tratamientos, hay nueva tecnología para que usted pueda lucir mejor y, por supuesto, sentirse bien. Así que gracias a la doctora, gracias a nuestra modelo Jenny Ochoa, y con eso nos vamos a una breve pausa comercial. Invito a que no nos cambie porque ya regresamos con más en Hola Honduras.